Tres hombres fueron capturados luego de agredir con un arma de fuego y hurtar las pertenencias a un empresario en la vía del municipio del Obo a Gigante. La rápida acción de la policía logró la captura de la banda de freteros quienes portaban armas de fuego. A esta hora los sujetos son presentados ante las autoridades. Día de hoy, gracias a la oportuna información ciudadana, a la colaboración de la ciudadanía y en aplicación del plan que han dado la Policía Nacional, perteneciente a la estación de Policía Campo Alegre, logra la captura de tres personas, incautar dos armas de fuego y la inmovilización de un vehículo. Estas personas en la carretera que de Obo conduce a Gigante interceptaron un cafetero del sector, le accionaron el arma de fuego contra su vehículo para que él detuviera la marcha y le hurtan unos elementos los cuales fueron recuperados. Esta persona rápidamente da aviso a la policía en la estación de Obo, inmediatamente se da la aplicación al plan candado y acá en el municipio de Campo Alegre se logra la captura de las personas. Valorar, de verdad de parte de la policía, valorar la colaboración ciudadana acá en Campo Alegre, ya que estos sujetos en la persecución se deshacen de las armas de fuego arrojándolas por la ventana y la comunidad aseguró los lugares e informó inmediatamente a la policía y esto nos permitió, en un trabajo mancomunado con la comunidad, lograr la captura de las personas y las incautaciones de las armas de fuego. Esa es la invitación que le hacemos siempre a los ciudadanos, a que trabajen de la mano de la policía. Los capturados el día de hoy son el señor Camilo Ocampo Murillo, Cristian Camilo Ocampo Murillo, el ciudadano Juan David, no quiso suministrar más datos la persona, y el otro capturado es el señor Cristian Napoleón Romero. Estamos invitando a la comunidad que haya sido víctima en otras situaciones de estas personas a que se acerquen a instaurar las denuncias. Los sujetos van a ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de legalización de captura.